Yo creo que 2 años después de la firma estamos en un país totalmente distinto. Hoy tenemos una discusión política mucho más amplia. Tenemos a personas que fueron enemigos históricos discutiendo las leyes en el Congreso. Hemos reconocido además que el tema de la paz pasa por el desarrollo rural. Así que, aunque tenemos muchos desafíos pendientes y aunque tenemos dudas sobre el futuro de este proyecto, sí creo que nuestro país es diametralmente otro desde que firmamos los acuerdos.